Ahora sí, volvió el terremoto acá. Están acá los amigos, las amiguitas de Rushu. ¿Y Yuya? Atrás, estamos acá con Lili. Vamos a hacer un queque de choclo que vi en YouTube. Así que vamos a ver qué tal sale. Acá están los ingredientes: choclo, leche, huevo, margarina y harina. Al comienzo no le tenía fe a este quequito, pero salió increíble. Sí, ya salió el queque, pero si no fuera por Lili, que lo agarró al queque, pero como si fuera, le sacó punta al queque y lo desmoldó. Ahora vamos a cortar. Yo la verdad no le tenía fe porque la receta no salió tal cual, así que ni siquiera les voy a dar ingredientes, nada, porque no creo que sea la forma correcta de hacer el queque, porque le aumentamos harina, le aumentamos todo. Así que nada, vamos a ver qué tal. ¿Cómo? Ah, sí, no te preocupes. Decente. Hoy está bonito, mire. Pero de repente, bueno, hay que ver. Falta enfriar. Sí. Pero voy a buscar, ¿sabes qué? Otra receta de repente más exacta, ¿no? Y también mi choclo, no te dije que ya estaba durito mi choclo. De repente eso también ha tenido que ver. Chicos, ¿qué tal? A ver. No, está caliente. Tienen que soplar, ¿ah? Sople. Eso es un quequito. Prueba el queque. De ahí me dices y después te digo de qué es el queque. ¿Está rico, mi amor? ¡Ay, al fin la chunté con Geira! ¡Le gustó! A ver, Rafita, ¿qué tal? ¿Te gustó, hijo? ¡Qué bien! Rafita, ¿te gustó? ¡Ay, qué bueno! ¿Y a ti? ¿Y a ti? Muy bien. Es queque de choclo, por si acaso. Rafita, ¿qué tal el queque de choclo? Me gusta. ¿Ves? Que estaba rico. Sí, Rafita no le tenía fe al queque de coco, diré de choclo, pero está bueno, está bueno. Está rico, ¿no? Ahora vamos a probarlo yo. No lo hemos licuado. Mira, no sabe a choclo, ¿no? Nada. No. Parece queco normal. Perdón, parece un queque normal de vainilla, ¿verdad? Pero sí, parte. Sí, porque ella me decía, no quiero, me dice, con probar queque de choclo, pero está buena. Sí. ¿Qué? Oye, está bien rico. No ha crecido mucho, pero está bien suavecito. Está muy bueno, Rushu. Amigos, hoy es la actuación por el Día de la Madre. Amigos, estoy feliz porque es la primera actuación presencial que vamos a tener en el nido. Así que nos van a hacer como algo bonito. Y miren este polito que nos han dado. Bueno, dimos 25 soles por este polito, pero está muy bonito, muy lindo y de buena calidad. Yo creo que me lo voy a poner para el diario. Y ahí está Rushu, que está cambiadito con una casa que, con una camisita que siempre me ha encantado, pero le quedaba muy grande y ahora ya le queda excelente. Así que nada, nos vamos a pasar un bonito día en el cole. Baby.
Les cuento que ayer fue un día hermoso, la actuación fue linda. No me gané ninguna de las tres canastas, pero no importa. Algún día me sacaré la canasta. Pero lo pasamos lindo, después nos fuimos a comer a una pollería con algunas mamitas. Lo pasamos muy bonito, los niños se divirtieron, de verdad que muy bonito, amigos. Y ahora estoy cocinando hoy día sábado. Bueno, se me ha pasado la mano porque solo estamos Rushan y yo, pero yo me aloqué porque mi papá y mi mamá van a venir en la noche. Entonces los espero con esta sopita caliente. Se me antojaron frijoles, pero ya no los frijoles como siempre los preparamos acá. Entonces le voy a hacer una sopa de frijoles, a ver qué tal. ¿Existirá eso? Y sí, sí existe. Hay muchas recetas de sopa de frijoles, pero yo la hice a mi forma, a mi gusto. Entonces me fui al mercado, amigos, para ver cómo es el mercado, porque hace tiempo no voy. ¿Se acuerdan que les conté que siempre me agarraban de sonsa? Pero me di con la sorpresa de que hay nuevas caras, nuevas personas. El puesto que se pasó de vivo ya no existe. Entonces, me ha gustado, voy a regresar. Entonces ahí compré los fideos cocidos y ya eso me está, ¿no?, salvando un poquito. Lo he hecho con carne de cerdo que compré en Metro, que venden carne de cerdo de guiso. Y también le he puesto carne de guiso, la normalita, ¿no? El otro tipo de carne. Ustedes saben, el que no puedo decirlo porque Fracal me dice, mejor no hablemos de ese tema. Bueno, les voy a enseñar. Oye, pero tiene una pinta mi sopa. No lo puedo creer, ¿ah? ¿Eh? No lo puedo creer. La pintaza que tiene mi sopa. Ahora le echo su orégano. Pero ahorita quiero probar si la carnecita ya está suave, ¿no? Porque ya lleva casi una hora, pero se ve, wow, increíble mi sopa, amigos. Estoy orgullosa de mi sopita. Amigos, ya me voy despidiendo. Les cuento que mi sopa ha sido todo un éxito. Rushan se la comió, le encantó. Aunque Rushan a veces se bota, ¿no? Entonces le digo, está rico. Y me dice, más o menos. Me dice, pero qué bien que le encantó, se lo comió todito. Ahorita mi Rusha está tomando una siesta. Y yo ya me voy a dedicar a editar este video y a subirlo. Ojalá pueda subirlo hoy mismo. Así que nada, amigos, los quiero un montón. Espero que estén todos muy bien. Como siempre, les deseo un excelente fin de semana. A todas las mamitas, que tengan un hermoso Día de la Madre. Acá en Perú se celebra el Día de la Madre el segundo domingo de mayo. Así que mañana es el Día de la Madre en Perú. Felicidades a todas las mamis. Nuestro trabajo es duro, nunca termina, pero creo que no lo cambiaríamos por nada del mundo. Ser mamá es lo más bonito que nos ha tocado en esta vida. Así que nada, amigos, los quiero mucho y un besote a todas las mamis. Nos queremos un montón. Bye, bye, que les vaya bien. Un besote. Bye.